Buen día, chicos. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Buenos días, Inge. Buen día, Inge. Buenos días. Ya, muchachos, como el jueves es el jueves es el examen, ¿no? Sí, Lisa. Ya, vamos a practicar. En realidad vamos a ir haciendo, voy a ir haciendo yo el tema de esquina noreste y costo mínimo de este problema de asignación de transporte. Y ustedes van a ir ya trabajando el escalonado. ¿Ya? Y yo les voy a ir ayudando en el momento si tienen dudas. ¿Por qué? Porque tienen que reforzar este temita, ¿ya? Así que eso vamos a hacer el día de hoy. Repito, voy a ir haciendo ahora el tema de escalonado, el tema de costo mínimo y esquina noroeste. En función del resultado que vayamos hallando, ya ustedes van a ir trabajando el método MODI escalonado. Si hay dudas, yo les voy a sacar las dudas. Repito, ustedes tienen que dominar bien este tema. Así que estoy colocando ahí dos tablas. Este va a ser noroeste. Noroeste, y este otro va a ser costo mínimo. Costo mínimo. ¿Ya? Entonces vamos a resolver nuevamente, repito, por los dos métodos, una vez que tengamos ya algo más claro de qué método es mejor. En este caso ya sabemos cuál siempre va a ser el mejor. Vamos a encontrar una tabla. Y ahí, como siempre, nos vamos a hacer la pregunta si es el óptimo o es el factible, ¿no ve? Entonces, eso vamos a hacer. Primero, noroeste, me ayudo. ¿Qué valor? De almacén 1 a Sacaba. ¿Cuánto es lo máximo que puedo llevar esquina noroeste? 100. 100. Entonces, aquí ya no tengo nada que llevar. ¿Y aquí cuánto me queda? 150. Correcto, 150. Listo, todo esto se va. Ahora sí, nuevamente. Almacén 1 tiene 150, Quillacollo pide 200. 150 sería. 150 nomás, Lisa. Correcto. Y 50 sobraría. Aquí sobran 50. Y al otro lado, chao. Ahí está. Nuevamente esquina noroeste, 50 y de memoria están haciendo. Hay algo que no han verificado. ¿Qué paso primero tienes que hacer? La oferta y la demanda no coinciden, tienen que ser iguales. Correcto. ¿No ve? Entonces, ve, ya están. Se están desubicando. Entonces, bueno, no todos, ¿no? Seguro alguno detectó y tal vez no quería hablar porque pensaban que estamos haciendo otra cosa. Pero entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Verificar esto. Les había dicho, primero tienen que verificar esto. ¿Ya?
Entonces aquí hay 600 en oferta y 550 en demanda. Entonces no vamos a poder cubrir todo. ¿Qué hacemos? Habría que aumentar una columna ficticia. Habilitamos una columna ficticia, licenciado. Correcto. Entonces todo esto me voy a copiar a este lado. Aquí no hay tal punata, ¿no? Sí, esto es ficticio. La F de ficticia le vamos a poner, los costos son 0, 0, 0. ¿Y aquí cuánto tiene que ir? Para 50. Que iguale, 50. ¿Para que iguale la ecuación debe ir? 50. Ahora sí, igual. ¿Lo ve? Ahora sí, igual. Esto incluso a este otro lado ya me copia. Ahora sí puedo hacer. Sí, estábamos yendo tal vez por buen camino, pero lo primero que tienen que verificar es esto, ¿no? Es igual. Ahora sí, bueno, van a coincidir tal vez los datos y todo, pero siempre tengo que igualar, ¿ya? Entonces aquí ya habíamos hecho esto. Esto es 0. Sí, esto va a morir. Esquina noroeste, ojo, y aquí nos va a quedar 150. Más o menos hasta ahí habíamos hecho 150. Aquí nos va a quedar 50, ¿sí? Entonces, todo esto también se va. Ahora sí. Esquina noroeste. Almacén 2, Quillacollo. Quillacollo requiere 50 unidades. ¿Cuánto mando? ¿Cuánto envío? 50. Solo 50, correcto. Entonces, acá se va a hacer 0. Y acá todavía tengo 200 unidades. Entonces acá ya no tengo que llevar nada. Nuevamente me paro acá. En almacén 2 tengo 200 unidades y acercado 150. Solamente 150. 150. Acercado ya está al 100% y acá aún me queda 50 o 200. 50, ¿lo ven? Entonces esto, chao. Acá tengo 50 y Punata requiere 100. 50. Solo 50. Acá me va a faltar llevar 50 y almacén 2 ya todo agotado. Listo. Acá. Almacén 50. 3 tiene 100 y Punata 50. Los dos licenciados. Tanto el 100 y tanto el 50. Ahí está. Entonces esto, chao. Y por último, acá me queda 50 y a la ficticia tengo que enviar 50. ¿Ve? Con eso igual, si se dan cuenta, todo igual, ¿no? 250, acá 100, 250 y aquí 100, positivo. A este lado 100, 200, 150, 100. 50. Entonces todo está igualado, ¿sí? Todo lo que he utilizado puedo borrar. Ahí está. Quito el relleno y me quedo con las asignadas directamente. Previo a eso tengo que hallar el Z. Aquí abajo vamos a hallar el Z. ¿Cuánto sería el Z? ¿Me avisan ya? Por favor. $40,200, Inge. ¿Así? Un quechito, esto lo voy a reducir. Ahí. ¿Sí? $40,200. Verifiquen este resultado, por favor, y muchas gracias. Sí, licenciado, sale. Ya. Ahora vamos a hacer costo mínimo. Costo mínimo. ¿Qué hacemos? ¿Qué valor agarramos? ¿Cuál es la regla en costo mínimo?
Cero. El valor del costo más bajo, ¿no ven? En este caso tenemos acá tres costos que están con cero. Cualquiera podemos agarrar, ¿no? Ya digamos el de arriba. Entonces, almacén 1, 250. La ficticia necesita 50. Entonces le vamos a enviar ahí. Listo, chao. Aquí tenemos 200 todavía. Esto cerramos. Costo mínimo. ¿Cuál? 20, Lisa. 20. Entonces acá nos plantamos y vemos almacén. Uno tiene 100. 200. Y Punata 100, entonces 100. ¿Sí? Acá nos queda 100 aún. 100 aún y acá ya todo cerrado. Otro costo mínimo. ¿Este? ¿Seguro? 25. Debajo, ¿no ves? 25. 25, Liz. Ya, entonces tenemos 100, 200, solamente 100 podemos enviar. A ver. ¿Sí? Entonces, esto, chao. Y acá 100 aún por enviar. Otro costo mínimo. 35. Ahora sí, el de 35, ¿no ven? Tenemos que enviar 100 a Quillacollo y en almacén 2 tenemos 250. Solamente podemos enviar 100. ¿No ven? Esto se va a ir o se va a tachar en realidad y acá nos va a quedar 150. ¿Qué más? Otro costo mínimo. 40. 40. Tenemos en almacén 250, hasta acá va 100, solamente 100 podemos enviar. 100. Entonces acá ya está satisfecha la demanda y acá nos queda 50. 50. Otro costo mínimo, 85. Tenemos 100 y 150. Solamente 100. Entonces, esta fila ya está satisfecha, ¿no ve? Y está sí. Satisfecha. Y en el 100 sería 50. Correcto. Y acá nos va a quedar 50. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 50 y aquí 50. Solamente 50. Con eso todo igualado. Si ustedes revisan, todo igualado. Ahora. El Z, ¿cuánto es el Z? ¿Cuánto es el Z? Este es costo mínimo, ¿no? ¿Ya han sacado nada? ¿Cómo es, muchachos? ¿Cuánto sale el Z? Nos vamos a dormir. 25.500. ¿Así sale? Ese me salió, Inge. Ya, ven, es esto.
25.500, dice. Sí, que está bien. Ya. Entonces, 25.500 me han dicho, ¿no? ¿Sí? Sí, licenciado, está bien. Ya listo, entonces tenemos dos opciones. Este es costo mínimo, ¿qué pasó? Costo mínimo 25.500, noroeste 40.200, de lógica nos quedamos con esta opción, ¿no ven? Ahora, nosotros tenemos que ver si estas dos soluciones en ambos casos son las factibles o son las óptimas, ¿no ven? Entonces, ahora sí, ustedes van a arrancar trabajando lo siguiente. Vamos a utilizar nuevamente el método o los procesos de escalonado y MODI. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Verificar si es degenerado o no. Para eso tenemos que ver cuántas filas, columnas, restarle uno y ver cuántas asignaciones hay. ¿Cuántas filas y columnas hay? Tres filas y... cinco columnas. Tres, entonces, más cinco, menos uno, ¿no ve? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? Siete, dicen. Siete. ¿No ve? ¿Y cuántas tenemos asignadas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, asignadas hay siete. ¿Cumple o no cumple la desigualdad? Cumple, Inge. Cumple, entonces no necesitamos epsilon. Siguiente paso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el siguiente paso? ¿Están ahí presentes? Hay que realizar nuestro sistema de ecuaciones. Hay que realizar correcto el sistema de ecuaciones con los que están asignados primeramente, ¿no ve? Entonces vayan trabajando. Vamos a ir trabajando. Yo les voy a dar hasta cierto paso, hasta este paso, porque ustedes tienen que saber hacer bien. Entonces, el primero es R1. ¿Qué más? K1. Más, menos, ¿qué hay que poner? Más, Inge. Más, Inge. Más. K1, ¿no ven? Sí. Listo, el siguiente. R1K2. Después vamos a poner los signos y vamos a igualar a sus costos, no se preocupe. R1K2. Después R2. R2K2. K2. Luego. R2K3. R2K3. Luego. R2K4. R2K4. Siguiente. R3. K4. Y aquí no nos olvidamos, ¿no ve? Aquí hay uno más. Ficticio. Entonces sería R. K. K5. ¿Hay algo más? Creo que no, ¿no ve? Ya no hay nada más. Entonces, esto tenemos que igualar a sus costos. 50, 78, después. ¿Qué costo más?
35. 35, luego. 100. Luego. 90. Luego 80. 90. Y el último. No, 80, 80. Cero. 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 Listo. R1, ¿cuánto vale? Habíamos dicho. Cero. Cero. Si R1 vale cero, entonces K1 vale. ¿50? Correcto. Acá 50. Luego, R1 vale 0, K2. 78. 78. Correcto. K2 vale 78. ¿Cuánto vale R2 entonces? 78 pasa al otro lado con negativo. Menos 43. Menos 43, correcto. Ya tenemos R2, podemos hallar K3. K3 aquí está, listo. Si R2 vale menos 43, ¿cuánto vale K3? 143. 143. Listo. R2 ya tengo también acá abajo, perdón. Menos 43. Puedo hallar K4. 90 más 43, porque pasa con positivo. ¿Cuánto es? 133. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Lisa. Ya tengo K4. Puedo hallar R3. Si K4 vale 133, pasa al otro lado con negativo. ¿Cuánto vale R3? Menos 53. Menos 53, gracias. Y el último, tengo R3, que vale 50, menos 53. ¿Cuál puedo encontrar? K5. A ver, ¿cuánto vale K5? 53. 53. 53, correcto. Listo, ya tengo todo esto hallado, encontrado, no sé cómo le dirán. Pero ya hemos hallado. ¿No ve? Ahora, ¿qué nos falta hacer? Nuevamente armar un sistema de ecuaciones, pero ¿con qué? Con los espacios que están listos. En blanco. Entonces, acá ya directo vamos a hacer eso. Ya tenemos experiencia. ¿Qué costos? A ver, costo 1. 1.3. 1.3. Después, costo 1. 4. Costo 1.5. 5. Listo. Costo 2. 1. 1. Costo 2. 5. Correcto. Listo. No hay más. Costo 3. 1. Costo 3. 1. 2. Costo 3. 2. 3. Y costo 3. 3. Listo. ¿Hay algún costo más? No, ¿no ve? ¿Hay o no hay? ¿Hay algún costo más? ¿Cómo es, chicos? ¿Hay algún costo más? No le hice. Ya, gracias. Siguiente paso, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar los costos. Antes de reemplazar los costos. Ah, bueno,
Hay que subdividirlos con las asignaciones de R1 de la fila y columna. Ya, sí. Entonces vamos a poner primero las R's, después las K's, después los signos, ¿no ven? Entonces este es R1, 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 R2, R2, R3, R3 y R3, ¿no ven? En K, K3, después K, K4, K5, K1, K5, K1, K2 y K3. Todo esto, obviamente, vamos a igualar, o sea, vamos a sacar un resultado, ¿no? ¿Qué signos deben ir acá? Negativos. Negativos. Negativos, correcto. Entonces, esto voy a agarrar y ahí está. Y esto voy a copiar a este otro lado. Listo. Ahora sí, lo que me decían, y esto voy a achicar un poco, ojalá se vea. Sí, se ve todavía. Los costos. Costo 1, 3, ¿cuánto vale? 85. 85. 85. ¿No ve? 85. Entonces acá va 85. Después. 20. 1, 4, 20. 20. Después. 0. Ya. 40. 20. Un cachito se está colgando. Están llamando, pero seguimos. 0. Después. 40, 0. 0. 55. Ya, 0, 55. 25, 60. 25 y 60. ¿Qué más? Reemplazamos. Hasta ahí sería, Inge. Ahora reemplazamos con la R1. Ya. R1 sería 0, 0, 0. Un cachito, estoy respondiendo a su compañero. Ya, ahora sí. Todo esto sigue siendo negativo, ¿no? Los signos vamos a copiar. Ahí está, parrac. Y todo esto también acá. Y todo esto también acá. Y esto también lo vamos a copiar, ¿no? Para ir reemplazando, para que no nos vayamos perdiendo. Sí, esto lo voy a copiar. Control C, control V. R1 vale 0. R1 vale 0. R1 vale 0. R2. 78. 78. R2, 78. R3. Perdón, Inge, menos 43, R2. Ya, de nuevo entonces. R2 vale, aquí está, R2, R2. Menos 43. 43. Correcto. Menos 43, un cachito. Menos 43, ya. Este también es el mismo, menos 43. R3. Menos 53. Menos 53. Menos 53, menos 53. Menos y menos 53. 53. Listo, K3. 143. 143. K4. 133. 133. 133. Luego, casi 53. 53. ¿Qué más? Un cachito. K1, 50. 50. Este era K5, ¿no? 53. K1, 50. Luego, K5, nuevamente 53. K1, 50. K2. 78. Ahora sí, 78. ¿Y K3? 143. ¿Ustedes encargan, no, su computadora de tu hermana? Sí. ¿Qué más? Pero tú creo que está aquí. Los resultados. No, 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 diciendo. Excel no quiere dar. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Sacamos los resultados, Inge. Sacamos los resultados, Lisa. Sacamos estos resultados, ¿no? De acá. Sí. Entonces, a ver, vayan sacando y corroboren resultados.
Inge, el primero estaría, está mal, es menos 58. ¿Cuál? 85 menos 143 menos 58 sería. Ya. Sí, Inge. Entonces sería más esto menos así, ¿no ve? Inge. Sí, así sale. Sí, ¿no ve? El segundo. ¿Así le sale el segundo? Sí, Inge, todito está bien. Ya. Está bien, Inge. Todo está bien. Sí. Entonces, hay negativos, lamentablemente hay, pues tenemos que seguir haciendo. Tenemos que buscar el más negativo. ¿Cuál es el más negativo? 113. Este, ¿no ve? Sí. ¿Este a qué columna corresponde o a qué costo corresponde? Al segundo, que es costo 1.4. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos esta poderosa tabla que está acá arriba y un cachito, acá es control B, ahí está. Agarramos esta poderosa tabla, ahora sí ya puedo un poquito más agrandar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la que va a ser asignada? Esta, ¿no ve? ¿Sí? Sí, Lice. Entonces, esta va a ser asignada. Tenemos que armar la ruta antihoraria o horaria. Antihorario. Antihorario. Entonces partimos en inicio. ¿Vamos a este lado o vamos por este lado? ¿Izquierda o derecha o abajo? Izquierda. Ya, entonces, ¿hasta dónde nos vamos? ¿Hasta el 100? 150. 150. ¿Después? 50. ¿Después? Al 50. Luego. Hasta el 50 directo. ¿Sí? Y luego. Al inicio. Arriba. Ya está. Entonces ya tenemos la red. ¿Qué más nos falta? Los signos. En el inicio, positivo. Después, negativo. Dice. ¿Sí? Una pregunta. Es una pregunta hipotética, digamos, en el caso de la asignación. Ya. En el caso, en ahí donde está en la fila 2, es 50, 150 y 50. Estamos saltando el 150, ¿no es así? Sí, correcto. Pero en el caso de que el último 50 que está en la columna 4 estuviera en la columna 5, Inge, y el inicio también estaría en la columna 5, ya no estaría saltando a 150, ¿verdad? O saltaría de todos modos. Igual salto. O sea, tú dices acá 50, acá ya no existe nada. Sí. Acá tampoco, y aquí fuese el inicio, ¿no ve? Sí. Igual, esto en vez de ir a donde está la flecha, esto voy a borrar un cachito. Esto sí o sí tiene que ir hasta el otro lado. Desde el 50, ¿hasta dónde? Hasta el 50. Sí o sí tiene que ir a este. Va a saltar igual el 150. ¿Por qué no puede llegar acá? Porque no, pues, tiene que ir hacia el inicio. Entonces, si llego acá al 150, ¿hacia dónde me voy a ir? No puedo irme al mismo lado, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se entiende eso? No puede haber esto. Sí, tiene que ser sí o sí directo. De acá, acá. Y de ahí, arriba, y con eso cerrarías el circuito. ¿Sí? ¿Se entiende? No importa si es horizontal o vertical, ¿no? O aunque tenga que seguirse una flecha más todavía después de eso, se va a saltar. Se va a saltar, sí o sí. Sí o sí tiene que saltar. Está bien, Inge, gracias. Ya, esto es así, ¿no ve? Ahí está.
Entonces ya está. Eso sí, tienen que tener mucho cuidado en tema de los saltos. No pueden haber dos nodos, digamos, en una misma ruta, ¿sí? Tiene que saltar sí o sí. Estos dos sí o sí tienen que ir. ¿Qué más? De los negativos, ¿qué tenemos que encontrar? El menor. El menor. Sí, entonces aquí abajo voy a volver a copiar la tablita para ya hacer la asignación. De los negativos, que tengo este y este, ¿cuál es el menor? El de 50, ¿no? Entonces, donde vea positivo, ya saben, tengo que sumar, y donde vea negativo tengo que restar. Acá automáticamente lo traslado esos 50. Aquí es negativo, entonces resto, ¿no ve? 150 menos 50. 100. 100, correcto. Acá. 100. 100 también. 50 más 50. Y por último, 50 menos 50. 0. 0. Entonces ahí quito los signos. Y hallo el nuevo Z. El nuevo Z es... Me avisan cuando saque para que coloque, por favor. Gracias. 36.300. 36.000. 300. Ya, gracias. ¿Sale eso? Corroboran para que hagamos un breve análisis. Sí, Lice. Kevin, ¿tienes alguna duda? Licenciado, quería preguntarle sobre la ruta horaria y antihoraria. En esta parte tengo una duda. ¿Cómo puedo saber si puedo utilizar? Ruta antihoraria y horaria. Siempre utilizamos antihorario. O sea, ¿no estás pudiendo distinguir el horario y el antihorario? Sí, licenciado, como ahorita estaba diciendo, la ruta, la que ahorita estamos utilizando es antihoraria. Sí, siempre es antihorario, ¿no? Entonces, este es el reloj, digamos. Este es el reloj. Y aquí están sus manecillas, ¿no ves? Generalmente, ¿qué pasa cuando avanza el reloj? ¿A este lado o a este otro lado? Siempre hacia la derecha. Siempre hacia la derecha, ¿no ve? Siempre hacia la derecha. Pero entonces nosotros vamos a ir al otro lado, por eso dice antihorario, hacia la izquierda. Entonces, cuando hallamos la ruta, ¿sí? En este caso estamos partiendo de acá, este es el centro, digamos, del reloj. Este es el centro del reloj. Entonces, no podemos ir y buscar una ruta a ese lado, ¿no? No podemos buscar hacia el lado derecho. Siempre tenemos que buscar al otro lado, hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, al ir ya a ese lado, ya se está cumpliendo lo que es, ¿qué? El antihorario, ¿no ve? Ahora, nosotros llegamos al 150. De acá, para cumplir la parte antihoraria, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Arriba o abajo? Imagínense que aquí hay otra asignación, no importa. Este K2 es un número. Pero para cumplir la parte antihoraria, si me voy arriba, ¿estoy yendo antihorario o horario? Horario. Horario, ¿no ve? ¿Por qué? Porque va a girar hacia la derecha, ¿sí? Va a ir a este lado, va a ir a este lado y va a ir a este lado. Si se dan cuenta, las flechas están en el sentido de la manecilla del reloj, ¿sí? Por más que haya partido del inicio hacia la izquierda, si yo voy hacia arriba, estoy haciendo horario, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo correcto? Hacia abajo. Sí o sí tengo que ir hacia abajo. ¿Sí? Para que yo pueda ir de forma antihoraria. ¿Ya? Antihoraria. Ahí está. ¿Sí? Antihoraria. Es, ese sentido tiene que seguir. ¿Qué duda más tienes, Kevin? No, solamente eso, licenciado. Yo pensaba que tal vez había algún ejercicio donde podía tomar la parte de horario. Ah, ya. Es que hay algunos videos en YouTube que hacen de manera horaria, pero eso, eso es otra cosa. Es otro método. Incluso hay errores en esos métodos, por si acaso. No hagan mucho caso si ven videos horarios, antihorarios. ¿Por qué? Porque en algunos métodos existen errores en YouTube, porque también son estudiantes que están subiendo esos videos que exponen, etcétera, etcétera. Entonces, no hagan mucho caso. Hagan caso a los libros. Ya en los libros te dice todo esto. Pero en los videos tienes que saber identificar cuáles sirven y cuáles no. Por si acaso les digo, ¿no? A todos. Ahora sí, Kevin. Sí, licenciado, muchas gracias. Ya. Entonces, si ustedes revisan, cumple, ¿no? A este lado 100, 200, 150, 100, 50. Por parte de la oferta, 250, 100 más 100 más 50, 250, aquí 250 y aquí 100. Entonces, iguala y el nuevo resultado es 36.300. Si nosotros comparamos con el anterior, efectivamente ha bajado. Si comparamos con el costo mínimo, ¿qué ha pasado? ¿Con cuál me quedo? ¿Costo mínimo o con la nueva tabla? ¿Qué dicen? $25,500 versus $36,300. ¿Con cuál me quedo, chicos? Con el costo mínimo. $25,500. Correcto, me sigo quedando con el costo mínimo. Sí, pero antes de hacer eso, antes de decir esta es la tabla óptima para costo o para esquina noroeste, ¿qué debo hacer? Verificar si hay negativos, ¿no ve? ¿Sí o no? Vamos a verificar si hay negativos, por eso me he copiado todo esto nuevamente. Entonces, a ver, yo les estoy ayudando a resolver este ejercicio. Ustedes van a resolver por este otro, por el costo mínimo. Nuevamente, creo que ya estamos cansados de hacer estos ejercicios, pero ese es el objetivo, ¿no? De que aprendan, de que saquen toda duda, de que entren al examen de buena manera, ¿sí? Más bien, yo realizo un montón de ejercicios en mis asignaturas, porque imagínense que les hubiese dado dos y ahí muere. Yo creo que hubiera habido más dudas. Yo sé que hay todavía dudas, pero imagínense si no hacemos ejercicios, estuviésemos con la mente en cero. Entonces, nuevamente tengo que hacer las ecuaciones. A ver, algunas vamos a corregir directamente. R1K1, después R1K2, correcto. R1, vamos a corregir sobre esto directamente. R1, K. K3. K4. K4. Correcto. R1, K4 y su costo es 20. Después, ya para no confundirles, mejor lo borraré, porque si no, por ahí se me confunde. Hasta ahí hemos hecho todo esto, también vamos a borrar. Por ahí les da un mamuy. Ya, R2. ¿Hay algo que coloque? Sí, estos dos, ¿no ve? R2. K2. K2. Su costo es 30 y 35. R2, K3, ¿su costo es 100 o 150? 150. ¿Seguros? ¿Segura? No, 100, 100. Justamente por eso he hecho este ejercicio, chicos. ¿Por qué?
Porque miren, hay algunos parecidos, ¿no? El costo y la asignación es muy parecida. O sea, no son iguales, pero son muy parecidos. Este error se comete cuando ya estás cansado de hacer estos ejercicios y ya lo haces de memoria. Entonces, a veces el número que está abajo te distrae y la mayoría comete ese error, por más que domine ya el tema, como estás cansado de hacer estos ejercicios, justamente colocan este valor, como ahora ha pasado, ¿no? Entonces, justamente por esto estoy haciendo con números grandes también, ¿ya? Pero está bien. Estamos ya dominando poco a poco. Luego, R3, K. 4. K4. Su costo es 70. 80, ¿no ve? No 50. Y por último, R3. K. 5. 5. Su costo es 0. 0. Listo. Ya, por favor, ayúdenme rápidamente a hacer esto. R1, vamos a hallar acá, por ejemplo, vamos a hallar K1, después K2 y K4 de entrada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? Porque todo esto vale 0, ¿no? R1, 0, 0, 0, entonces K1 es 50. K2 es 78. Y K4 es facilito, está 20. Listo. Tengo K2, R2, a ver qué dicen. K2 tengo, ¿no ve? Entonces puedo hallar R2. ¿Cuánto vale R2? Si K2 vale 78, pasa al otro lado con negativo. Menos 43. Muchas gracias. Siguiente. ¿Cuál puedo encontrar? Tengo ya R2, K3. ¿K3 cuánto vale? Si R2 vale menos 143. 143. Correcto, 143. ¿Cuál tengo? ¿K4? Sí. ¿Qué voy a encontrar? R3. Si K4 vale 20... ¿Cuánto vale R3? 60. Correcto, 60. Y por último, tengo R3 que es 60, puedo encontrar K5. Si R3 vale 60, pasa al otro lado con negativo. ¿Cuánto vale entonces K5? Menos 60. Bueno. Fácil, ¿no? Menos 60. Listo. Ahora sí, los costos. Estos van a ser diferentes, ¿no ve? Porque tienen que ser de los que están vacíos. El primero, a ver. Uno, costo 1, 3. Siguiente, costo 1, 4. No, el 4 está lleno. Ah, verdad, Luis, perdón. Ajá. Costo 2. 1. 2, 1. Costo 2, 3 o 4. 4. 4. Costo 2, 5. Costo 3, 1. Costo 3, 2 y costo 3. 3, listo. Ahora, ¿cuánto valen cada costo o sus costos? Aquí al ladito lo vamos a poner ya. Costo 1, 3, ¿cuánto vale? 80 y 5. Perdón, costo 1, 5. 0. 0. 0. El 2, 1. 40. 40. El 2, 4. 90. El 2, 5. 0. El 3, 1. 55. Correcto. El 3, 2. 25. 60. Correcto. Y 60.
Listo. Estos costos obviamente los voy a reemplazar acá, ¿no? Lo voy a copiar directamente. Esta es una tablita o los datos del anterior paso, ¿no? Entonces todo esto tengo que borrar, hacer miles de cosas, ¿no? Todo esto se va, todo esto se va. Ahora voy a desglosar. Fila columna, entonces esto es más fácil que la tabla del 1, ¿no? Este es R1, R1, R2, 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 R3, R3, R3. A este otro lado. K3, K5, K1, K4, K5, K1, K2 y K3. ¿Sí? ¿Está todo bien? Listo. Voy a ir reemplazando. R1 vale 0, 0. Después R2. Menos 43. Menos 43. Menos 43. R3 vale 60. 60, correcto. 60, 60 y 60. K3 vale 143. K5. Menos 60. K1. 50. Después. 20, ¿no ve? Un segundito. 20. K5. Menos. 60. K1. 50. 50. K2. 78. 78. K3. 143. 143. Ups, ¿por qué digo ups? Porque hay mucho negativo. Porque hay y siguen habiendo muchos negativos. ¿Cuál es el mayor? 143. Entonces acaba de estar la nueva asignación, ¿lo ve? Sí. Entonces, ¿este qué costo es? El costo... Costo 3.3 corresponde al costo 3.3. Ese 60 que está acá, de acá saco, ¿no ve? Costo 3.3. Entonces, ni modales. Pues voy a agarrar esta tabla de forma muy mecánica y voy a copiar acá nuevamente. ¿Y dónde se encuentra el costo 3.3? Almacén 3. Almacén 3 cercado, ¿no ve? ¿O no? Sí, Inge. Entonces aquí es el inicio. Ahora tengo que armar la ruta nuevamente. Voy a agarrar un cachito, voy a insertar las flechitas. Un cachipín, ya, ahora sí. Del inicio, ¿a dónde me voy? Del inicio, ¿a dónde me voy? A 50 puede ser, dice. A la derecha. Este lado. Sí, y luego arriba. Ya, luego. A 50 de arriba. Ya, un cachito a colgarse, a colgarse, a colgar. Ahora sí. Al 50 de arriba, correcto. Si aquí hubiese un número, salto. Esa es la regla. ¿Ya? Luego, de este 50, ¿a dónde? A 100. A 100. ¿A este o a este otro? Al de K2. Al de 78, dice. ¿Ahí? Sí. Sí. Ya. Ahora, este ejemplo muy bueno, tal vez algunos dicen, pero usted ha dicho que siempre hay que saltar. Sí, puede ser que estén entendiendo mal. ¿Por qué no puedo hacer el salto directamente al 100 de que está a este otro lado? Porque abajo no hay valor asignado. Correcto, no hay valor asignado, entonces no puedo saltar ese 100. Entonces sí o sí a este otro 100, porque abajo puedo utilizar
Aún no ve, porque hay uno asignado o hay uno que está ahí pendiente. Entonces, obviamente, esto va a ir abajo. Luego, abajo, no, no 150. Ve. Derecha y ya está, ¿no ve? La ruta ya está armadita, bien bonita. No es rectangular, estamos viendo que tiene otra forma, ¿sí? Ahora, un segundito. Voy a aprovechar también este ejercicio porque cometen este error. Hay algunos que siguen sin ubicar, digamos. No me refiero a ustedes, pero a veces ocurre de que están acá en el inicio y van arriba. ¿Sí? ¿Están yendo en sentido horario o antihorario? Si van arriba. Primero arriba. Hasta ahí van en sentido antihorario, ¿sí? Pero del 150 no puedo ir a la derecha. ¿Hacia dónde tengo que ir? A este lado. Entonces, ahí se convierte en sentido horario o antihorario. ¿Qué dicen? Se convierte en sentido horario, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Esto del antihorario, horario, es un poco tal vez enredoso, ¿sí? Pero es, no es difícil de detectar si es antihorario o horario, ¿ya? Así que, ¿qué más falta hacer? Los símbolos. Positivo, ¿acá qué va a ir? Negativo. Después, positivo. Luego, negativo, positivo, y negativo, ¿no ve? Ahí está. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y vuelve al positivo. ¿Qué debo ubicar los negativos? ¿Para qué debo ubicar los negativos? ¿Para qué debo ubicar los negativos? A ver, chicos. Para determinar con qué asignación vamos a trabajar. Exactamente. Entonces, vamos a determinar con qué asignación. Listo. Entonces, voy a ir. He copiado para ir realizando la nueva asignación. El menor es 100, 150 o 50. 50, ¿no ve? Entonces, estos 50 voy a ir distribuyendo. Donde vea positivo, lo voy a asignar al inicio, automáticamente 50, voy a borrar. Acá, chao, chao en sí. Acá arriba, positivo, 50 más 50, 100. Chao en sí. A este otro lado, ¿qué hago? Negativo. Resto, ¿cuánto me quedaría? 100 menos 50. ¿Sí menos 50? ¿Sí? 50. 50. Abajo es positivo. ¿Sí más 50? 100. 150. Acá. 150 es negativo. ¿Le sumo o le resto los 50? Resto. Entonces me queda 100. Y listo. Los signos me he olvidado borrar. Ahí está. ¿Hay algo más que pueda hacer? No, ¿no ve? Ahí queda. Reviso siempre. Por ahí me he olvidado o me he confundido al sumar. Acá debe sumar 250. O sea, estos tres deben dar 250. Confirmado. Acá estos dos tienen que sumar 250. Está bien. Y acá estos dos, sí. Columna. 100. 200. Estos dos suman 150, este 150, confirmadísimo, está bien. El Z, ¿cuánto vale el Z? Eso es lo que nos interesa. 29.150. 29.150. ¿Corroboran, por favor, el resultado? Sí, dice, sale lo mismo.
Ya. Entonces, ¿ha bajado o ha subido el costo? Obviamente, seguro que ha bajado, ¿no? Sí, ha bajado. Pero me voy nuevamente a esquina noreste versus costo mínimo. 25.500 versus 29.150. ¿Con cuál me quedo? Costo mínimo. Costo mínimo. Me sigo quedando con el costo mínimo. ¿No ve? Pero, ¿qué paso más hay? ¿Necesitamos hacer algún paso o acá muere? Hay que comprobar si es que aún salen negativos. Correcto, ni modos. Todo esto tenemos que volver a hacer. Así de feo el ejercicio. Feo, Dios. Así va a ser el examen, Inge. Claro, así va a ser el examen. Va a ser largo. Sí. No, pues, Inge. Demasiado largo va a ser. Claro, pues, chicos, así tiene que ser. Tienen que razonar. No, hoy día estoy haciendo uno largo para que en realidad practiquen, ¿no? O sea, conmigo están practicando y obviamente pues no va a ser tan largo, mínimo o máximo diré unas 5 tablas, está bien, ¿no? Hartos, Inge, ¿cómo va a ser 5 tablas? Máximo 3. Hartos, Inge. Mucho, Inge. Voy a tratar de que sean 3 nomás, máximo 3. No se asuste. ¿Ya? Dice. 2 a 3, así vamos a ver, o sea, lo más corto posible voy a tratar de que sea el ejercicio, ¿ya? No se preocupe. Pero ahorita estamos practicando, o sea, les sirve todo lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, Tito más haremos, ¿ya? ¿O tienen clases? Tenemos examen, Inge. Sí, Inge, al mediodía. Sí. Ya. Entonces no les perjudicaré, de todas maneras les he dejado por buen camino, ¿no ve? ¿Sí o no? Yo creo que esta tablita sí, más. Está fácil. Tal vez aquí una más haya. Yo creo que sí, una más va a haber. Porque casi tiene que igualarse, o de todas maneras tiene que igualarse el costo mínimo. ¿Ya? A ver. ¿Y sobre la práctica, tenemos que presentarla hasta hoy día? Ya les voy a dar hasta el día del examen. Seguramente están muy ocupados. Sí, exámenes, sus hijos, sus chicos, sus papás, todo, entonces, ya, hasta el jueves. ¿Físico se lo presentamos sin qué o va a estar abierto en plataforma? Físico, el Oscar se va a encargar de recepcionar. ¿Está bien o no? Está bien, licenciado. Ya vamos a coordinar con Oscar para que le entreguen, algo vamos a ver. ¿Ya? El día jueves es el examen, si no me equivoco, y entonces ese día le vamos a entregar. Sí, vamos a coordinar por ahí el jueves en la tarde, vemos de hacer algo, ¿ya, chicas y chicos? Está bien, Inge, gracias. Ya, Inge. Ya, muchachos, entonces vayan a su examen, suerte, no copien mucho,